Queridos amigos testigos de Jehová, menos el cuerpo comerciante, aclarando, y amigos de Fuerza Lavasoriana. A continuación pueden ver el libro titulado Proclamadores del Reino de Dios de 1993. Vamos a dirigirnos a la página 633, porque ahí se trata, o cómo considera la Watchtower el fiasco del año de 1975, es decir, la falsa profecía del Armagedón para el otoño de 1975, que la sociedad Watchtower anduvo anunciando en el pasado a partir de 1966. Quiero leer la porción que he resaltado con color amarillo e iré agregando mis propios comentarios conforme yo vaya avanzando con la lectura de este libro Proclamadores. Y vemos qué cosa nos cuenta, cuál es la versión de la sociedad Watchtower para justificar este desliz del año de 1975 con un falso Armagedón, que en realidad los catapultó como los más grandes falsos profetas del siglo XX. Este video lo quiero dedicar a todos los testigos de Jehová fanáticos como Rod Fernández y a todos los demás testigos de Jehová que entran para defender lo indefendible de la Watchtower, de su oscuro pasado y sus falsas profecías, sobre todo esta de 1975, que fue una de las más graves de todas sus falsas profecías. Y se lee como sigue, queridos amigos. Después de 1925, se registró un descenso espectacular en la asistencia a las reuniones en algunas congregaciones de Francia y Suiza. Claro, después del tremendo fiasco de un Armagedón para 1925 y la resurrección de los patriarcas para ese año y que no sucediera, trajo pues un gran descenso espectacular de estudiantes de la Biblia que ya no quisieron seguir más en esta organización. Y continúa diciendo lo siguiente. También en 1975 hubo desilusión o desengaño, que es lo mismo, cuando las expectativas creadas y fomentadas por la Watchtower, por si acaso, sobre el comienzo del milenio no se realizaron. Como resultado, algunos se apartaron de la organización. Aquí reconocen a la fuerza que la Watchtower pues es un falso profeta. Otros fueron expulsados por tratar de subvertir la fe de sus compañeros. Bueno, mi comentario es que estos hermanos, al verse engañados y manipulados, solo trataron de pedir justas explicaciones. Y sigue diciendo, no cabe duda de que la desilusión en cuanto a la fecha fue un factor importante. Pero en algunos casos la raíz del problema era más profunda. ¿Cuál era esa? No dicen cuál era esa, no la dicen. Pero la digo yo. El crear expectación es una forma de control mental de la Watchtower para seguir con sus fines editoriales. Ese es mi punto de vista. Pero no lo dicen. Por otro lado, pudieron estar insinuando que tales hermanos que se fueron realmente tenían malos motivos al estar en la organización. Es un pecado el juzgar los motivos ajenos. Por otro lado, pienso yo que pudieran estar insinuando que tales hermanos que se fueron realmente tenían malos motivos al estar en la organización. Es un pecado el juzgar los motivos ajenos. La Watchtower no sabía qué cosa piensan los miembros para que dé opiniones juzgando sus motivos. Esa es mi opinión. Y continúa diciendo, ciertos individuos también arguyeron en contra de la necesidad de participar en el ministerio de casa en casa. Bueno, mi opinión es que eso no tiene nada que ver con el absurdo del año de 1975. Mezclar temas es uno de los modus operandi favoritos de la Watchtower para confundir. Por otro lado,
también quieren enfatizar la falsa idea de que la predicación como la Watchtower la fomentaba, de puerta en puerta, es la única forma correcta, y que estos hermanos realmente la desvalorizaban o desvaloraban. Esta es una completa mentira, pues. Dice la lectura, ¿no? Algunos no se conformaron con simplemente seguir su propio camino. Bueno, mi opinión es, cuando se detecta algo malo, es obligación espiritual y moral el proteger a los demás. Y continúa diciendo, sino que agredieron a la organización. Mi opinión es que solamente dieron a conocer las mentiras al público, eso es todo. Y dice, con la que se habían asociado. Con esto dan a entender traición hacia la Watchtower, como si esta fuera la víctima, cuando fue ella la que traicionó, mintió y sacó provecho de su fuerza propagandística de todas las ovejitas testigos de Jehová. Y continúa diciendo, y se valieron de la prensa y la televisión para exponer en público sus puntos de vista. No, señores, no son sus propios puntos de vista, sino los puntos de vista falsos de la Watchtower. ¿Qué tal? ¿Qué tipo es esto, no? Además, intrínsecamente hacen ver a los medios de comunicación como vehículos de falsedad y que se deben evitar. ¿Se da cuenta qué vivos que son? Debemos dar muchas gracias a Internet. No obstante, el número de desertores fue relativamente pequeño. Falso, eso es una mentira. Falso de nuevo, solo queda tomar los anuarios y comparar tablas de aumento durante tales años. Después de 1975 se pudo comprobar que hubo un aumento en negativo, es decir, que en vez de ser cero, aumento fue negativo, es decir, se retiraron personas de la Watchtower. Pero acá lo ponen como una mentira, porque es una mentira decir que fueron pocas personas, un número realmente pequeño que se fue de la Watchtower. Eso es falso. Fueron miles de miles que se fueron de la Watchtower porque se dieron cuenta que era un falso profeta. No había excusa alguna. Esto lo he puesto para comentar esta pequeña porción de este libro que cuenta su propia versión de lo que pasó con 1975, pero la percepción que todo lo que vivimos en esa época, que fue una gran mentira por parte de esta organización religiosa, y por eso miles de testigos de Jehová dejaron la Watchtower. No fueron un pequeño grupo o un número relativamente pequeño, sino fue un número muy grande que se retiró de la Watchtower después de 1975. Se fueron arruinados, sin sus casas, sin un trabajo, porque todo lo dieron por la Watchtower, porque siguieron a hombres que no estaban inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina, que fueron sus propios puntos de vista, de lo que creían que sería la culminación de los 6.000 años de la historia humana, inventando sus propias cronologías. La gran responsabilidad fue de Frederick Franz, quien era el oráculo de la sociedad Watchtower, aquel que tenía esa visión de saber lo que iba a ocurrir en el futuro, pero que demostró que de visionario no tenía nada, sino que era un falso profeta más, que a Jesús nos había advertido en Mateo 24:24. Claro, el señor Fred Franz, responsable de esta falsedad, era vicepresidente de la Watchtower, pero contó con el apoyo del otro sinvergüenza, que se llamaba Nathan Knorr, que secundó todos sus engaños en vez de ponerle un paralé. Esto le he puesto para comentar esta porción de este libro, Proclamadores. Y se lo dedico, pues, al señor ciego, Rod Fernández, el ciego. Y a los que lo secundan, testigos de Jehová fanáticos, taruguitos, taruguitos. Siempre he dicho que hay testigos de Jehová inteligentes, y el grupo de testigos de Jehová, tarugos. Y estos señores que he mencionado, forman parte de los testigos de Jehová, tarugos. Desgraciadamente, no la pueden ver, no la captan, a pesar que se los he explicado con pruebas, y en forma clara, concisa, contundente. Muchas gracias por su atención, queridos amigos.